Hoy te quiero platicar algunos de los orígenes del drama y dejarte 5 soluciones para que aprendas a responder a los problemas de una manera asertiva. Mi nombre es Mari Carmen y soy parte del equipo terapéutico de Desansiedad. El drama, desde el punto de vista psicológico, es considerado como un evento en el que entras en conflicto y esto te puede hacerte sentir fuera de balance o fuera de control. Tiene una manera de interpretar la situación. Y te recuerdo que no es la situación lo que te provoca malestar, sino la interpretación que haces de esa situación. Te quiero mencionar algunas de las categorías en las que yo, en mi experiencia, he tenido contacto con el drama. Las categorías pueden ser tus padres, tu hijo, tu familia, algún amigo, el dinero, incluso también el trabajo. En estas categorías, lo que tienen en común todas ellas son dos cosas importantes: expectativa y control. Y si ya descubriste el origen del drama, entonces, ¿qué hacer al respecto? Punto número uno: acepta que pretendes tener el control. 2. Suelta ese control a través de hacer un listado de las cosas en las que quieres tener el control. Y cuando sientas malestar al depender de una persona, preguntarte: ¿qué necesito que quiero tener el control? Actitud. Es verdad que en la vida hay situaciones en las que son difíciles. Sin embargo, tú eliges la actitud con la que vas a responder. Fluir. Darte cuenta que hay cosas que van a darse y hay otras cosas que a veces no se dan. El quinto punto es reconocer qué necesidad tiene tu niño interior. Porque algunas veces hay necesidades que queremos cubrir. Si te gustó este video y estás de acuerdo en iniciar un trabajo con tu niño interior, te invito a que te inscribas en el taller de niño interior que tenemos en línea en nuestra página de Desansiedad.